¡Hey! ¿Qué pasa, tunantes? Ya estamos de nuevo aquí en Minecraft con nuestra serie Crimson Skyblock. Vamos a poner la musiquilla. Vale, por aquí. Ok. Y bueno, pues empezamos otro directo más. Vamos a empezar dándole aquí a este señor, lo suyo. Vale, última cosa que me falta por poner, el chat aquí de Twitch. Sí, señor. Vale. Bueno, seguimos con lo mismo que estábamos. Y no es más que... A ver, perdona que deje todo esto. Que el tema del Pneumatic Craft. Que bueno, ya ahora veréis lo que he hecho aquí. Me he pegado una automatizada buena. Y... Carne de zombie por aquí. Bueno, he pegado una automatizada buena, como os dije. Ahora mismo está apagado porque, bueno, se había almacenado aquí bastante y tal, y... Pero nos va a hacer falta más, ¿vale? Ahora os explicaré exactamente cómo lo he hecho. Esperad, dejadme un momento que baje el sonido, que es que... Si no oigo mucho la música y no me concentro. Vale, seguimos teniendo estos. Vale, los air compressor, pero he cambiado uno de los air compressor por este, por el liquid compressor. Esto funciona con el diésel que sacamos de aquí. No, ahí tengo mucho almacenado. Con el diésel que sacamos de aquí funciona, así que perfecto. Nos lo realimentamos con lo mismo que nos sale de aquí, que en principio no le estamos dando tampoco ningún uso. Y así he conseguido pues hacer un montón de cositas. Bueno, también he hecho esto, la pneumatic wrench. Que esto es para lo que yo pensaba. Esto es para... mirad, por ejemplo, aquí. Ese taponcito lo he puesto con esta... Con esta pistolilla. Es para cerrar y abrir... tuberías, ¿vale? ¿Veis? ¿Lo veis ahí? Como esto está desconectado. Está con taponcitos. Pues es con esto... Con esta pneumatic... pneumatic wrench, ¿vale? Y bueno, en principio, bueno, también me he hecho la Grange del Tech Reborn para desmontar algunas máquinas de allí, porque si no se rompían, estas dos, hay que moverlas. Son muy parecidos al Industrial Craft, que si las rompías con el pico, pues se te rompían las máquinas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale, he hecho un montón de plásticos y he hecho un montón de estos, Pneumatic Cylinder, que nos harían falta para los crafteos que vamos a hacer ahora. Y bueno, os explico. Esto lo que hace es que tú aquí le metes redstone. Porque no queda aquí, ¿no? Redstone, efectivamente. Tú aquí le metes redstone. Y esto lo pasa a redstone desestabilizada. Aquí metes obsidiana. No he puesto cofres ni nada, ningún sistema de entrada. Porque a mano sirve. A mano es bastante. Entonces esto lo transforma. Y aquí lo craftea. Vale, lo craftea en polvo de petronium. Este polvo de petronium va saliendo aquí, como veis, y se va transformando en petronium, que lo pasa aquí, petronium tectónico, lo pasa aquí y debería... Ah, sí, vale, ha pasado aquí, 250. Claro, hasta que no llegue a 1000, pues no lo hace. Y aquí lo transforma en oil. El oil lo... Bueno, tenemos dos, de hecho tenemos... Tenemos dos de estas, ¿vale? Dos steel, porque si no iba bastante lento. Esto lo saca en oil. El oil llega aquí y se transforma en diésel y en la otra guarrería esta que sacábamos aquí, el que no queda ahora, pues se ha transformado todo en plástico. Bueno, aquí tenemos... Bueno, pero vamos a ponerlo en marcha bien para que lo veáis. Vamos a meterle más obsidiana. Vamos a hacer un montón ahí. Que lo quise que se parara para que lo vierais en marcha ahora, cómo funciona. Es un trabajo de ingeniería, pero vamos. no tengo redstone. O sea, tengo redstone, sí, tengo redstone, pero tengo que picar redstone. ¿En serio? Bueno, pues nada, picaremos un poco de redstone. Yo juraría que tenía por ahí... Ah, claro. Claro que tengo. Estaré tonto. Si la dejé aquí en esta, aquí dentro. Ahí. Vale, vamos a poner esta redstone aquí. Esto lo dejaremos aquí para cuando necesitemos.
Vale, pues eso. Bueno, vamos a poner aquí la obsidiana molida, iba a decir molida, pulverizada. Y esto, pues nada, ahí está haciendo todo el rato y lo va transformando. Ya os digo, va transformándolo todo hasta que sale el petróleo por aquí. Luego, esto saca hoy, esto llega aquí y lo transforma. Bueno, pues una pequeña automatización. Y ahora, el tema del calor, ¿cómo lo he solucionado? Pues como veis. Esto es de ingeniería total, ¿vale? Me di cuenta que si ponía la lava muy cerca, la transformaba en obsidiana. Es que parece como que estas máquinas de vez en cuando sueltan vapor de agua, y ese vapor de agua trabaja como el agua. ¿Qué pasa? Que si está la obsidiana al lado, o sea, la lava al lado, la transforma en obsidiana. Pero si está en chorro, pasa como si fuera un generador de cobblestone, ¿vale? Básico, que en vez de en una obsidiana se transforma, o sea, la lava se queda intacta y lo que hace es ese bloque de ahí, ahora lo veréis, lo transforma en piedra, en roca, en este caso. A ver ahora si me va a dejar más, ahí lo veis. Entonces, ¿qué he hecho? He puesto un autobreaker aquí, del Actual Editions, que lo que hace es, cada vez que tiene un bloque delante, lo rompe. Y así sale la lava. La lava calienta esto. Ya lo veis, a tope, 806 grados. Y esto también, a tope, 1026 grados. Nunca nos falta calor. Esto va como un tiro. Esto va haciendo... ¿Vale? Y apenas necesitamos... Realmente no necesitaríamos ni tener encendidos estos. Pero lo tengo encendido para que no... Para que el sistema no se me vaya por las nubes la presión, ¿vale? De momento así funciona bien, así que ahí lo dejamos, ¿vale? Pero ya os digo, no haría falta ni esto, ni el Vortex Tube. De hecho, este lo tengo desactivado, ya veis, hasta tope esto. Y bueno, así más o menos he conseguido controlar todo, la presión y todo lo que teníamos que hacer. Tenemos presión en todos los lados, todas las máquinas funcionan. Y bueno, de vez en cuando hay que venir aquí para comprobar que, bueno, le queda diésel de sobra. Estos no se pueden quedar sin combustible tampoco, porque claro, si no la presión empieza a bajar y las máquinas dejan de funcionar. Y bueno, ya veis, esto va generando y va pasándolo. Esto es lento, por eso hice dos, porque pasarlo de petroleum tectónico a oil, pues como que le cuesta bastante. ¿Veis? Es bastante lento, entonces por eso hice dos y así acelerábamos. Pero bueno, como tenemos todas las piezas hechas... Se oye bien y todo, ¿no? Sí, 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 vale. Y se me ve bien y todo, sí, 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 sí. Como tenemos todas las piezas hechas y he hecho por aquí un montón de cosas, ¿vale? Los printed circuit, vale, bueno, faltaría uno por hacer, pero eso no nos importa mucho ahora. Lo que vamos a hacer va a ser montar lo que necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? Vamos a ver. Necesitábamos... Pam, 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 pam... El Assembly Controller, el Assembly Laser. Vale, vamos a necesitar uno de tinte rojo, un diamante y tres de plástico orange. Vale, y una tolva. Y lo demás creo que lo tengo todo. Son diamante, tres de plástico naranja y una tolva. Y uno de tinte rojo. Ok, a ver si me acuerdo de todo. Un diamante. Aquí. Una tolva. Tolvas debería haber hechas. Debería haber hechas. Aquí no hay. Debería haber hechas, ¿no? Digo yo, alguna. No, si no, hacemos una rápido, pero claro. Si hay hecho, prefiero aprovechar lo que haya hecho. Pero no. Bueno, entonces vamos a necesitar una Soul Arm. No veo. Están arriba. Una Soul Arm. Una urna de alma de estas, que tengo aquí un montón. O esto era para el pistón.
Esto era para el pistón, ¿verdad? Sí. No hace falta de esto. Para todo el vano se hace falta uno de estos, si no me equivoco. A ver. Tampoco. Vaya, pues me equivoco entonces. Entonces, ¿cómo se hacía la tolva? Fuera con el solar. A ver, lo vemos rápido. Ah, pues no, era de forma normal. No sé por qué me venía a mí a la cabeza que se hacía con un... con una... eso, con algo especial. Y es simplemente una de redstone, que no tenemos aquí, por cierto. Tengo que hacer ventanas por allí porque estoy acostumbrado a bajar por los laterales y... bueno, esto ya habrá creado por aquí aceite, ¿no? De hecho, sí, lo habrá transformado ya hasta en plástico, ¿lo veis? 5.000, llevábamos 1.000, ¿eh? Cuando hemos empezado, 5.000 así, en un flip flash. Vale, esto se me llegó a llenar de aceite, ¿eh? O sea, claro, ¿veis? Pero llega un momento en que se llena todo esto. Y se me llenó aquí también, y guau, generé un montón de plástico. Hemos dicho 3 de plástico naranja, pues vamos a sacarlo ya. Y así, brown, orange, 2 y 3. Ok. Vale, entonces hemos dicho una tolva. Ay, no tengo hierro, vaya. Ah, por cierto, esto lo he montado otra vez. Mira, que teníamos diamantes aquí. Lo he montado otra vez porque... porque he puesto zanahorias. Y bueno, esto produce bastantes zanahorias. Y es que me lo piden bastante en la tablet. Ahora lo miraremos qué ofertas tenemos por ahí. Vale, todo lo va por aquí. Entonces creo que lo tenemos todo, ¿no? Ah, el tinte rojo. Tinte rojo, ¿de dónde sacamos tinte rojo? A ver, es que sacar con la florecilla. Que no tengo, es que no tengo para hacer tinte rojo. Buenas, ¿qué tal, Abel? ¿Qué tal? Don Abel. Polvo de hueso, por favor. Bueno, pues nada, no tengo polvo de hueso, pues... vamos a sacar alguna... llevo un montón de ladrillos de estos por aquí. No sé para qué quiero tantos. Vale. Uf, cuánto negrazo. Es que me interesa mucho matarlos, ¿eh? Bueno, si se dejan, claro. Ah, no, era Solid Experience. Pensaba que había sido... un sobre sorpresa. Se ha metido el agua. Ven para acá, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió? Lo veo por allí, pero... está abajo, ¿no? Míralo. Míralo. Sal de ahí. Teletranspórtate. Ahí. ¡Ay! Nada, no nos ha dado lo que necesitábamos. He buscado un multiclass para probarlo y no lo encuentro. ¿Sabes por dónde lo puedes cargar? Pues... ni idea, yo me lo bajé con el pack, así que no te sé decir, pero vamos, debería estar en Curse, ¿no? Que es donde normalmente está todo. Espérate un momento y ahora los miraré. A ver, necesito una flor roja. Una flor roja, por favor. A ver, igual hay alguna por aquí, ¿no? Ah, aquí hay. Vale. Vamos a sacarle más flores a esta gente. Vamos a hacer aquí una zona salvaje. Se ha salvajado la zona de las abejas. Como no la usamos, se ha salvajado.
La verdad es que los huertos y eso los tengo un poco. Sí, los tengo un poco descuidados, pero bueno, tampoco es que nos haga falta ahora. Y esto me parece que echándolo aquí, ¿no? A ver. Ah, no, 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 era en el de arriba, ¿verdad? En el milestone, sí, salían cuatro, vale. Pues igual tengo. Ay, sube. Igual tengo aquí, de anteriores veces. Ay. Ay, cómo me ha costado hoy volar. Hombre, Alberto, ¿qué tal? Está el app de Twitch, sí, pero debería estar para descargar también. Digo yo, ¿eh? A ver. Un segundo y lo miro porque ya me tiene. Sí, me sale en Twitch. Me sale en la. En Curseforge, perdón. Claro que sí. Ahora te paso el enlace. Míralo, está ahí. Ah, vale, pero esa es la 1.8. Vale, no, no, aquí dice, hay un port. Sí, perdón, perdón, te he dado mal la dirección, es esta. Es esa. Esa segunda. Se llama Pneumaticraft Repressurized. Sí que está en curso, tío. Me ha extrañado cuando me has dicho que no lo encontrabas. Digo, qué raro, pero si ese mod. O sea, el primero no es, ¿eh? El primero es la versión antigua. Es el segundo enlace que te he puesto. Vale, a ver. Bueno, a ver, sigamos. Creo que lo tenemos todo ya. Esto se ha rayado. ¡Ah, que está de Navidad! ¡Ay, qué chulo! Que está de Navidad puesto. Los bloques. Oh, y los cofres no se han puesto de Navidad todavía. Mira, oigo que no me había fijado. Qué navideño todo. Con lucecicas. Mira, otro. Pero no me da lo que yo quiero. Me da corazones, me da lágrimas, de todo, pero lo que yo quiero no. Sobrecito sorpresa no. Vamos a ver si tenemos algún crafteo, algún cambio bueno. Con la tablet. Esto que me da Frozen Comb. ¿Y qué me dan la Frozen Comb? Cristaline Polar. Que sirve para hacer cacas. No quiero eso. Abejas no. Caca. Mira, zanahorias tenemos. Pues vamos a coger zanahorias, que tenemos abajo un montón. ¿Qué está pasando por ahí? Ah, que mira. Pero cómo se ha aparecido ahí dentro el Madecantarol. Míralo. Pues está muriendo. Vale, vamos a hacer aquí intercambio de zanahorias. Igual hay aquí alguna. Vale, puede ser, sí. Vale. Ok. Pues mira, en un momentito, 19. 19. Qué va, Abel. Es que lo que tú has visto es súper viejo, es de la semana pasada. No tenemos ningún problema de energía, ya te digo yo que no. Quería grabar, pero al final no. Vale, ya tenemos aquí 19 Emeraldes. Quería grabar cómo vamos, pero al final. Ayer me puse a grabar un poco, pero no sé si lo subiré porque. Bueno, tuve que cortar la grabación y tal, y bueno, al final no salió lo que yo quería.
Este está aquí todavía, que no sé. No sé si se va a morir o qué, pero bueno. Ahí está. Este tío. Vale, ¿cómo va esto? Pues, pues fijaros, 10.000 de plástico aquí. Y esto sigue, sigue en su línea haciendo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, venga. Necesitamos tubos. Que tubos no tenemos casi, así que estos. Tubos no tenemos casi, así que hay que hacer. Que eran con cristal y... ¿verdad? No, no, R. Sí, cristal, vale. Tengo que subir a por cristal. Sí, claro, a ver, es que ya dije que esa serie, o sea, esa serie, que ese, esa partida, ese servidor, no, no iba a hacer yo vídeos continuamente, porque es que jugamos demasiadas horas como para poder hacer algo continuo. Entonces, pues bueno, tendréis que conformaros con con lo poco que puedo grabar de vez en cuando. Vale, vamos a ver, venga, esto por aquí, ya tenemos el Assembly Controller. Vale, esto por aquí. Ya tenemos el Assembly Laser. Esto por aquí. Ya tenemos el Assembly Drill. Esto por aquí. Ya tenemos el Assembly Platform. Y esto por aquí. Y ya tenemos el Assembly IO Unit. Y la misión completa. Y nos dan premio y todo. Sí, sí, Assembly, Assembly Laser, pero, bueno, me caben, sí, me caben, vale. Ah, que tenemos que elegir, vale, vale, tenemos que elegir, vamos a ver entonces. Drill es taladro, y láser es, pues un láser, obviamente. Supongo que vamos a necesitar los dos. Al final la solución no fue poner HV capacitos. Al final la solución fue limitar el uso del motor diésel, del generador diésel, solamente cuando nos hiciera falta energía. Con un bloque del Enderío que se llama Power Monitor, ¿era? O Energy Monitor o algo así. Que nos permite decirle cuando baje del X% la capacidad del almacenamiento, entonces enchufas. Sí, un poco así computerizado lo tenemos ahora. Este tío es un pesado y no se muere ahí dentro. Se ve que se va regenerando. Y lo que no sé si esto me afecta o qué. Y hasta qué punto. Hombre, esto lo puedo romper y matarlo y luego volver a montarlo, pero perdería toda la presión que tengo ahí. A ver, vamos a ver cómo va la presión, que no quiero... No, pero va bien, se está controlada ahí ya. Mientras... vale, lo que veo es que aquí se va a llenar de plástico. Vale, bueno, ya tenemos hecho el assembly. Vamos a ver. Yo entiendo que esto... va a funcionar tal que así. Vamos a montarlo aquí. Yo entiendo que esto será el centro. Vamos a montarlo aquí. A ver, ahí. Entiendo que eso será el centro. Que esto irá aquí, claro. Esto aquí. No, pero así no. A ver. Eso tiene pinta de ir así. What?
supongo que irá así, pero... Stambi. Vale, necesita presión, obviamente. A ver. Problemas. No hay presión. No hay ningún programa de autorun. Assembly control status. Ajá. Vale, faltaría el import. Assembly unit import. Pero no veo ningún otro. A ver. Assembly, a ver. Ah, vale, que no tenemos ningún programa porque tenemos que elegir. Vale, vale, vale. IO unit. O sea, no sé muy bien cómo funciona esto. No sé qué elegir. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, para hacer las estas, el programa es el láser. Vale, pues en principio voy a coger el láser. En principio voy a coger el láser, porque la otra la podemos comprar también, incluso fabricar. Voy a coger el láser y esto que se pone aquí, ¿no? Programa, vale. Ajá. No tal machine requiere, vale. O sea que necesitamos dos de estas, una para import y otra para output. Un assembly y unit. Pero esto dará igual donde lo pongas, entonces, si lo ponemos aquí también lo reconoce. Sí. Y esto, ¿cómo sabemos cuál es el import y cuál es el output? El export, perdón. ¿Cómo? A ver, si ponéis 18, 3 por salida, por 6 salidas, no necesitáis limitadores, es el máximo que se puede poner, pero eso es una brutada. Más fácil como lo hicimos nosotros. Creo yo, vamos. A ver, vale, nos faltaría, sí, el import este, pero unit import, se ve que hay que hacer otro. Claro, lo que ha dicho es una salvajada de 18, vamos a poner ahí, madre mía, si es mucho más fácil como lo hicimos nosotros. Vale, pneumatic cylinder, vale, necesitamos otros 3 pneumatic cylinder, o sea que necesitamos 6x3, 18. 18 más de estos, azules. A ver. 13, 18, vale, perfecto. A ver. Solo uno, ¿por qué? Ah, porque nos faltan cannon barrels. Un par. Ok. Ok, ahora sí. Vale, vale, me falta un printed. ¡Hombre! ¿Qué pasa, amigo? Ah, mira, se ha muerto ya el de dentro. Me ha costado, pero se ha muerto. Vale, ya me ha dado de todo, pero es lo que necesito. Y le ha dejado ahí objeticos. Objeticos. Vamos a quitar el filtro que salgan. ¿No salen? Ah, no salen porque
Bueno, pues ya desaparecerán, no, no nos molesta. Pero como va bien, ¿vale? Tengo una de estas, pero está sin... Claro, me faltan transistores y capacitors. Vale, transistores era dos de black, necesitamos tres de black plastic y... A ver, espérate un momento. Para hacer esto, a ver, para hacer esta... No, no, claro, esto no... No, 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 no es esto, no es esto, perdón. Para hacer esta hay que hacerlo así, sí o sí, ¿vale? Tres capacitor, tres de cian y tres negros. Y tres plásticos negros. Uno, dos, tres. Y tres de cian, un, dos, tres. Ok, ok, ok. Y era, ahora era... Vamos a ponerlo aquí. Capa. A ver si funciona bien estando eso ahí dentro. Y era... a ver que me acuerde. Vale, una de redstone. Necesitamos 6 de redstone. A ver, el transistor era el negro, este era el capacitor. Uno de estos y uno de estos. Y en teoría debería hacerlo bien. Ahí está, vale, perfecto. Perfecto. Uno de estos y uno de estos. Ok. Ok, ok, ok. Pues venga. Vamos a acabarlo ya esto. Creo que lo hará si lo pongo así también, ¿no? Bueno, no nos lo va a sacar porque está esto cerrado. Porque... Tendríamos que ponerle... Bueno, ahora, eso, que lo suelte y ya está. Vale, ok, ok, ok. Vale, esto por aquí. Y nos faltará, pues, una tolvica. Que la podemos hacer aquí, ¿no? Sí, tenemos redstone. Podemos hacer un cofre. No podemos hacer un cofre, corrijo. Bueno, sí, porque aquí madera. Me da pereza lo de la madera porque... Ah, espera, voy arriba. Nada, a ver, no te preocupes. Es lo que pasa que, claro, como no... lo que tú has visto es de hace ya tiempo. Entonces es normal que, claro... tú estés pensando en una cosa que nosotros ya lo hemos solucionado. Pero ahora mismo de energía estamos muy bien en la serie esta. En la... Siempre digo la serie. En el servidor este, en la partida esta, estaba muy bien de energía. Pero el problema que tenemos ahora es la cantidad de objetos que nos piden. Desmesurada y a veces se hace un poco tedioso. Pero bueno, ahí estamos, aguantando. ¿Qué iba a hacer yo? Ya no me acuerdo. Así, la tolva. Uy. Ayer, por ejemplo, pues estuvimos como... ¿Qué estuvimos, Alberto? Una hora o más, ¿no? Haciendo ahí... Madre mía, joder, 5 de hierro, en serio. Estuvimos como una hora haciendo miniaturizaciones, que ya acabamos hasta las narices, que no entendemos por qué no lo han dejan automatizar eso, porque vaya tela. Vale, entiendo ahora que esto ya lo va a detectar como import.
Más de una hora, sí, más de una hora. No, vale, algo hay que pasar, algo hay que hacer aquí. Ah, vale, ya está. Ahora sí, ¿no? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Vale, ahora solo hay que ponerle. Controller platform, assembly laser. El assembly laser es este. Vale, está todo. Ahora solo faltaría meterle presión. Vale. Que esto ya es otro tema diferente, lo de la presión. Y no sé por dónde traérsela. Porque, a ver, ¿esto dónde se puede enchufar? ¿Dónde se le puede enchufar? No. Aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno, un poco churripitesco, pero ahí está. Vale, y esto lo que pasa es que tiene que llegar a 4, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que no va a llegar a 4 ni... aunque quiera. Claro, claro, con paciencia. Pero hay veces que la paciencia se nos escapa un poco. Pero bueno, bien. Como dice Alberto, lo bonito es ir mezclando mods y ver cómo afectan. Vamos a cerrar esto. A ver si conseguimos. Y así veis cómo funciona. Es muy fácil. Llegamos aquí, cerramos, cerramos y cerramos. Y ya está. Y ya no va perdiendo presión esto, pero muy poquito a poco. Y así no perdemos toda la presión. Y aquí no debería llegar ahora más. Pero no creo que llegue a 4. Llegará a 3 y algo. Bueno, 3 y medio. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que... lo que voy a hacer también es desconectar este. Y así toda la presión va para allá. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vale, y aquí esto nos interesaba sobre todo porque, claro, lo que queremos hacer nosotros es esto. Esto, perdón. El flux compressor. Y nos hacía falta... Ah, vale, solo nos falta... Todo lo demás lo podemos hacer. Solo nos falta los Advanced Pressure Tube. ¿Qué se hacen con el láser? Vale, metiendo 20 presión de chamber valve. Que no sé si tenemos. Creo que sí que han sobrado, pero no tanto, ¿verdad? Ah, vale, son válvulas lo que hay que meterle. Son válvulas. Claro, por eso digo, a nosotros nos encanta la automatización. Pero lo que nos hicieron hacer ayer no tenía automatización, así que nos tocó hacer a mano todas las miniaturizaciones con un montaje como este. Nos tuvimos que hacer dos, uno para cada uno, porque eran 64 miniaturizaciones que teníamos que hacer primero otras ciento y pico, no me acuerdo, hicimos una barbaridad. Yo, mira, prefiero ni recordarlo. Vale, ya tenemos presión suficiente en esta máquina. Vamos a ver que no se nos vaya esto de madres. Porque si sube más de 5, nos revienta, los tubos. Así que, ojo con eso. Y que no se suba esto tampoco muchísimo. 4.
Esto tampoco puede pasar de 5, ¿eh? Vale, esto sigue subiendo peligrosamente, ojo, ¿eh? A ver, voy a enchufar esto otra vez porque es que estoy viendo que se nos va, ¿eh? Estoy viendo que se nos va. Vale, ahora ha bajado. Claro, pero baja demasiado. Baja demasiado. Vale, entonces esto cómo funciona, porque no lo sé. Tendremos que poner aquí en medio, supongo, los las pneumatic valves. Vale, pressure chamber valve. ¿Esto es lo que nos pide? Sí, 20 de estas. Con chamber wall, vale. Ajá. Un tubo, una de estas. Vale, pues necesitamos 20 tubos, hemos dicho. 20 tubos normales y 20 de estas. Que tenemos aquí 9. Vale. A ver, controlemos cómo va esto. Perfecto. Luego, cuando necesita más presión, lo desconecto. Es que, claro, si no, estoy viendo que va a hacer pum. Y no interesa que nos haga pum. Vale, 20 tubos. Justos. Y 20 de estas. Que nos faltarían 11. No, R. Vale, pues venga, ya tenemos ahí. Vale. 20, correcto. Vale, entonces ahora esto, si lo ponemos aquí. No. Ah, claro, en el import habrá que ponerlo. ¿Cómo? ¿Cómo se pone? No tengo ni idea, ¿eh? Upgrades, security upgrade. Esta máquina se usa para controlar otra. Contra. Vale, necesitamos presión. Pero yo me gustaría saber dónde se pone esto. A ver, el último que se ha conectado era el import, que era este, el azul. Que habrá que ponerle un cofre al lado a lo mejor y lo coge. No lo sé. Voy a probar. Voy a agotar todas las. Ni os pregunto porque sé que este mod pues como que no lo controláis, así que os pasa como a mí, que todo es nuevo. Entiendo que si no se le puede, si no tiene un inventario, igual poniéndole un cofre al lado con las cosas las coge. Sí. Míralo. Qué chulo ello. Vale, entonces hay que poner otro cofre aquí para que deje las cosas, entiendo. Vale, perdonadme, pero claro, uno es import y otro es export. Ya, mucho tiempo jugando mods, ¿eh? Para. No, hay veces que las cosas no te das cuenta, pero en este caso estaba más que claro. Que si no tiene inventario, de alguna manera lo tiene que coger. Lo tiene que agarrar. Ah, mira, y lo pone ahí. Mira, qué chulo él. Vale, vamos a cerrar aquí. Y ahora en cuanto suba la presión, se supone que esto. Que ahí va. Se supone que esto en cuanto haga tal lo transformará y nos dará nuestras 8 tuberías que tanto ansiamos ya. Esto aún sigue, ¿eh? Esto aún le queda aquí. No, la canción rayante no, por favor. Perdonad. Siempre digo que la voy a quitar de la lista, pero nunca. Vale, running. Ahí va. Mira. El láser.
Qué chulo, ¿no? Está súper chulo este mod. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Lo veis, ¿no? El lásercillo. Sí. Mira, ahí están nuestras tuberías. Vale, y ahora se supone que lo cogerá este y lo meterá en el cofre, ¿verdad? Cuando acabe el láser de recogerse. ¡Hola! ¡Qué chulo! O sea, cuando ves cosas así en este juego, cuando ves mods tan trabajados, es que, no sé, se me recorre el cuerpo un cosquilleo ahí de juego. Es que cómo se le ocurre a la gente, ¿eh? Fíjate tú. O sea, esto se puede automatizar. Claro, si yo le meto aquí automáticamente cosas, él las va a detectar y las va a coger y va a ir haciendo cosas. Vale, ya tenemos nuestros Advanced Pressure Tube. Vale, esto está subiendo peligrosamente. Vamos a enchufarlo rápidamente antes de que se nos vaya esto de madres. Vale. Sí, porque sube muy rápido, veis, ahora baja rápido, sube muy rápido y hasta que no cambiemos estos tubos por los nuevos, pues no hay nada que hacer. Pero claro, yo lo que quiero hacer, lo primero de nada es, que ya lo podemos hacer, es hacernos esto, que ya lo podemos hacer, de hecho. Y esto va a ser ya otro tema, a ver, necesitamos uno de hierro. Claro, porque ahora ya no dependemos de estar metiéndole combustible a esto. Podemos hacer varios... Bueno, de momento... a ver, lo que voy a hacer es quitarles el carbón para que vayan parando alguno. Porque claro, este por ejemplo lo quiero quitar. Este lo quiero quitar de aquí. Ponerlos todos en la otra parte, allí. Aquí. Esto lo podríamos mover. Lo podemos dejar ahí de momento. Y podríamos poner aquí nuestros generadores. Porque por aquí debajo pasa el cable de corriente. Y esto, como... Bueno, lo que vamos a hacer ahora es para transformar la corriente nuestra energía. Que por cierto, a ver cómo va. Uf, pues vamos... No sé qué está consumiendo tanto, pero... Ah, las máquinas estas. Claro, claro. Estas. Estas son las únicas que hay ahora mismo. O sea, se nos ha chupado aquí, pero ¿qué pasa? ¿Que no está entrando? A lo mejor... Claro, es que a lo mejor no está entrando. Pues no entiendo por qué. Bueno, tampoco tenemos una generación de energía tan grande. Seguimos teniendo solo esto, ¿eh? Ojo con eso, que tampoco es que sea esto... A ver... Input... Output... Está bien. Claro, no, pero es que el flujo que estamos sacando todo el rato... ¡Ay! Esta que está enchufada todo el rato, güey. Es verdad, estas dos... Que esto tiene que consumir lo más grande. 40 por tick. Y 150 por tick. Claro, 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 claro. Claro, claro, no me acordaba de esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer nuestro generador ya. Flux compressor, vale, ¿qué nos falta? ¡Ah! Que nos faltan dos printed circuit board. Vaya, hombre. Vaya hombre. File PCB, no. Vale, en la cámara dos verdes. Y compresor de aire. Vale. Dos verdes. Lo bueno es que aunque lo tengamos desconectada, sigue teniendo presión suficiente para hacer esto. Creo que le he metido uno de más, ¿no? Bueno, no lo sé, ahora los pulsará igual. Ah, espera. Hay que decirle... Hay que poner el filtro.
No, pero este no nos vale. No, porque ya es lo que me dijisteis, al tener el lingote ahí van a salir. Hay que poner aquí PCB que contenga PCB. Y ahora sí. Ahora hasta que no estén hechas, no. Esto no sé, habría que mirar alguna otra manera, pero bueno, ahí lo veis. Y ahora esto sí que lo podemos poner aquí. Efectivamente. Sigue teniendo presión. Aunque se le va a ir agotando poco a poco, ¿no? Vale. ¿Qué las hace? ¿De una en una o hace las dos a la vez? Porque si hace las dos a la vez ya. No, de una en una. Está genial, ¿eh? O sea, me encantan las animaciones que tiene. Parece que le aguanta la presión. Y esto. Uy, el diésel, hay que ir sacándolo, ¿eh? Vale, ya la ha creado. Genial. Parece que va un poco más lento. Puede ser que a lo mejor al tener menos presión. No lo sé. No, pero obviamente esto tú lo dejas ahí haciéndose y te hace pues... Pero ahora cuando tengamos un flujo bueno, lo primero que tengo que hacer obviamente son cambiar todas las tuberías a tuberías de alta presión. Y... Sí. Esto no lo puedo quitar, obviamente, lo del plástico. Esto se tiene que quedar. ¡Ah, mira! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha llegado hasta ahí, pero si normalmente no me la estaban quitando. La esta. Qué raro. Pues nada, vamos a ponerlo porque... Vamos a ponerle la lava. Porque si no, se nos enfrían las maquinillas. Qué raro, no... No me estaba convirtiendo ese bloque en obsidiana. Se ve que ha llegado hasta ahí. Qué raro. Bueno. Vale, ya tendremos una hecha. Y está haciendo la otra. Y esto, de hecho, aguanta la presión bastante bien. Bueno, al final lo vamos a tener más o menos controlado. También es porque esto estaba como parado. Ahora veis, ahora se pone a saco. Mira. Claro, es que fijaros la diferencia de lo lento que iba antes a lo rápido que va ahora. Ahora va súper rápido y ahora nos hace aquí... Fijaros, nos lo hace pero a ojos vista el plástico. Bueno, pues poquito a poco vamos avanzando. Vale, ya tenemos deshechas las dos. ¿Qué más nos faltaría entonces? Ya está, todo lo demás lo tenemos. Un bloque de redstone que lo vamos a hacer ya. Dos de redstone y aparte otro bloque, serían 11. Ok. Esto lo tenemos, un horno que lo puedo hacer, perfecto. Una tubería que tenemos, dos de estos. Esto lo tenemos hecho ya. No, pero lo hacemos en un free flash. Vale, ya tenemos esto por aquí. Y creo que se viene ya, ¿eh? Señores, creo que se viene ya el flux compressor. ¿What? Ah, vale, que hay que... Ah, claro, que viene ya. Hay que hacer tres capacitos y tres... ¿Qué os pensabais? ¿Que ya estaba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tres capacitos y tres de estos hay que hacer. Capa. Voy a ponerlo con mayúsculas. Caspa no, capa. Vale, y los capacitos eran estos, hemos dicho. Ay, pero nos falta 6 del resto en más. Hecho, digo yo. 8. Aquí. Esto por aquí.
Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahí haciendo su magia. Vale, ya los tenemos, ¿no? Ok. Faltarían estos tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Vale, ya estará hecho. Ah, pero tiene el filtro puesto. Correcto. Vamos, filtro. Vale, venga. Espérate, ahora que lo pienso. Necesitamos más, claro. Esto es para uno solo. Esto es para uno solo. Falta el otro, es verdad. Buenas, Lorazo Troll 210. Muchas gracias por seguirme en Twitch, hombre. Se agradece. Perdonad si no atiendo mucho al chat, pero es que estoy aquí obcecado. Vale, un, dos, tres más de estos. Y no tengo ya hueco para más. A ver si puedo soltar este carbón aquí. Sí. Pues chao. No será gente. Entra, salúdame, chao. Vale, pues venga. Qué afán de protagonismo, ¿eh? Desde luego, no sé. No, que cada uno es libre, pero bueno, no entiendo yo eso. Vamos a ver. Volvemos a hacer la misma. Esto, no sé, me parece un poco rollo esto de tener que poner los filtros cada vez, pero es lo que hay. Un, dos, tres. Ay, la reston. Ay. Un, dos, tres. Ahí van. Esto por aquí. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Vale. Apañado. Ya están hechos. Vale. Quitamos el filtro. Y ahora sí lo tenemos todo. Creo que sí, vamos. A ver. Vale, nos falta el trípode este que lo tenemos aquí. Quiligua. El flux compresor, ya por fin. Vale, vamos a ver. Esto yo lo pondría por aquí. Vale, vamos a ver. No, por aquí no. De hecho, su sitio bueno sería aquí. Yo este lo quitaría. Y este en cuanto acabe también. Y este lo vamos a enchufar ahora mismo, porque el cable pasa por justo por aquí debajo. Y creo que llevo cable encima, ¿no? Avance de Universal Cable, sí señor. Pero ahora esto. Vale, esto está mal puesto, vale. Si lo pico con esto, mejor. Ok, y ahora está soltando ahí todo su aquel. Ok, ok, hit. Necesitamos también temperatura. Necesitamos también temperatura. No iba a ser todo tan fácil, ¿verdad? A ver, vamos a
Es que claro, lo suyo sería hacer. Esto está perdiendo todo ahora mismo. Bueno, nos da igual, así no va a explotar, así que. Lo único que, claro, estará consumiendo. ¿Cuánto consume esto? No lo dice, ¿no? Pierde el 40% de la eficiencia, eso sí que lo sabemos. A ver. Vale, vamos a apagar de momento. Vamos a dejarlo así apagado de momento. Porque yo quiero hacer más tu quiero cambiar las tuberías estas. Quiero cambiarlas. Sí. Quiero cambiarlas y hacerlo esto bien. Hacerlo esto mejor. Y para hacerlo mejor, yo creo que. Mira, ya me lo ha vuelto a transformar esto. No, es que no entiendo por qué pasa. Porque antes no me lo hacía. ¿Será porque hay más presión en el tubo a lo mejor? A ver. Ay, perdón. No sé por dónde tirar con esto. Claro, ahora que nos va a sobrar la presión, supongo que podremos poner más Vortex Tube. Porque si hace falta pongo más de estos, claro. Pero necesito tuberías. Necesito tuberías. Claro, pero para hacerlas necesito presión. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a aclararnos, vamos a aclararnos. Vamos a calmarnos. Necesitaría. Tengo 7. Vamos a necesitar. 7. 14 y una. Yo qué sé, unas 50 a lo mejor. Y hemos dicho que esto se hace. Esto se hace así, metiendo 20 de estas aquí. Y nos dan 8. Vale, entonces necesitamos. A ver. Vale, con un solo tubo. Y rodeándolo de Compressed Iron nos da 16. Que esto nos sale más rentable que hacerlas. Claro. Nos sale más rentable. ¿Cuánto Compressed Iron tenemos? No mucho. No mucho, señores. Va a haber que hacer Compressed Iron, ¿eh? Vamos a hacer un par de stacks de Compressed Iron. Y esto sí se puede automatizar mejor, porque yo esto le pongo el filtro este y solo va a salir cuando. A ver, que esto está subiendo mucho. 4,27. ¿Por qué está subiendo tanto? Ah, porque está esto parado, claro. Me da mucho miedo que explote todo esto, ¿eh? 4,21. Bueno, vamos a dejar así porque ahora vamos a activar esto y va a consumir. Así que. ¿Esto lo está haciendo el Iron? Sí. Ahí lo veis. Vale, pues vamos a gastar este entonces. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un montón de estos. 64, vale. Pues con 60. ¿Qué pongamos aquí? Esto nos va a ir haciendo ahora tubicos. Tubicos, tubicos. Vamos a comer. Oye, pues al final me está gustando este mod, ¿eh? Me está gustando. Lo que pasa es que, claro, es como todos los mods. Hasta que lo dominas, pues al principio, pues puede parecer un poco. Pero no está mal, no está mal. O sea, está muy bien todo el tema de las animaciones y tal. Me parece genial. Vale, esto va cogiendo solamente lo que necesita, por lo que veo.
Para el crafteo y nos va haciendo los tubos. Perfecto. Voy a hacer más. Porque estoy viendo que nos va a hacer falta más. Esto lo hace súper rápido, tío. Esto lo hace súper rápido, tío. A ver, ahí uno va a salir 8 y 8, 16 y 8, 24. Vale, pues yo haría otro stack más de estos. Bueno, no me va a llegar, pero como lo sé, justo además. ¡Ay, wow! He hecho un montonazo. Más de los que quería. ¿Verdad? ¡Uy, wow! Bueno, da igual. Mejor. Sí, sí, la animación está genial. A ver, con 60 más de estos. Bueno, pues ya tenemos aquí tubos para... para, vamos. ¡Wow! Os he hecho un montón. O sea, ¿por qué he hecho tantos? ¿Por qué he hecho tantos? Bueno, no pasa nada. Que se ponga que hacer tubos como un loco. Y ya tenemos tubos de alta presión. Ya podemos hacer todo el montaje que queramos. ¿Esto se puede recuperar de alguna manera? No, solo sirve para hacer esto o para el montaje. Bueno, pues nada, tenemos tubos aquí para... Claro, es que... Y aún así me ha sobrado con Pressed Iron. No entiendo cómo ha salido tanto Pressure Chamber de este. Y tenemos aquí otros 60 que podemos poner aquí. Bueno, pues... Nada, haz tubos ahí como un loco. Sí, porque esto no vale para otra cosa, ¿no? Hemos dicho. Solamente vale para esto. Así que... Para esto y para montar la cámara. Pero como la cámara ya tiene sus válvulas. O su válvula. Nada, nada. Que me haga tubos aquí. Mejor. Y ahora sí, lo cambio todo. Todo el sistema de tubos. Y pongo tubos de avance. Tubos de presión avanzados. Sin miedo. Ahí, sin miedo. Sí, sí. Está genial la animación. Me encanta. Te lo dejo aquí en el cofrecico. Uy. Vale, 23. En cuanto acabe, me pongo a cambiar tubos. Y ya enchufamos esto. Enchufamos esto y de hecho, yo creo que este también. Porque mientras le quede diésel, lo que quitaría sería este. Y el otro, de carbón. Porque el diésel me da igual, pero los que van con esto, esto sí los voy a quitar. De hecho, este ya acabado. Este lo voy a quitar. Y vamos a dejar solamente el de diésel y el este. Pasa es que este diésel, vale, entonces lo que voy a hacer es desmontar esto. Ahora cuando acabe. Fijaros que tenemos bastante presión y solo está funcionando esos dos. Sí, está muy bien esto, las animaciones, la verdad. Hola Peter Craft 8, ¿qué tal? Hola Mabruda, dice. What the fuck, brother. Vale, sí, este lo voy a mover aquí y así. Y aquel debería ponerlo aquí delante también, pero como tiene diésel, no quiero. Un poquito avanzado. Sí, yo creo que vamos un poquito. Pero un poquito, ¿eh? Un poquito solo avanzados. O sea, no mucho, no mucho. Esto lo hemos hecho en un rato, aquí, hablando. Pues llevamos, yo qué sé, como 3 meses. Llevamos como 3 meses ya con esta serie, así que, bueno, sí. Vamos bastante avanzados, de hecho. En el libro de misiones ya prácticamente tenemos todo abierto. Vale. ¡Ah! Vale, mira. Pneumatic Dynamo tenemos que hacer también para completar esto. Muchas gracias, Peter Craft 8. Muchas gracias por ese follow. Ahí. ¡Toflama! En 5 minutos jugaste.
Que hombre, llevamos un montón con esto. Vale, me pido lo otro. Esto es la inversa. El Pneumatic Dynamo es la inversa. Transforma aire a presión en Reston Flux. Que no nos va a hacer falta, pero bueno, quién sabe. No creo que esto. Porque claro, de momento no hay una generación de aire comprimido. Que sea, porque claro, si le tengo que echar coal coke, generar coal coke para hacer energía con esto, pues como que no. Vale, yo lo que quiero ver es esto cómo va. Vale, bueno, tenemos 4 millones arriba todavía, así que eso no. Pero claro, es que eso está enganchado aquí. Bueno, pero pasa por ahí. No creo que nos quedemos sin energía, no creo, vamos. Si no he desactivado esto rápido, que tampoco. No, hombre, no, Abel, Calcino de para nada, tío. No fastidies. Tú puedes decir lo que quieras, hombre. Por supuesto. Aquí venimos a pasarlo bien y a conversar. De cansino es nada, hombre, aquí cada uno puede decirlo. Hombre, mientras no sea falta de respeto y cosas así a los demás, obviamente. Pero eso es obvio. Tú no eres una persona mal educada, ni mucho menos. Vale, esto ya lo podemos quitar también. No es un server, Peter Craft. Es una partida normal de single player. También tenemos un server, pero no solemos. Alberto y yo, Alberto que está por ahí, también tenemos un server, pero no solemos subir vídeos del server, pues bueno, por cuestiones de tiempo, más que otra cosa. Vale, si yo ahora. Bueno, no, claro. Espérate, vamos a pararlo. Vamos a pararlo. Vale. Sí, claro. El chat de mi Minecraft se ve. En el chat de Minecraft se ve el chat de Twitch. Eso es un mod de Minecraft que nos permite hacer esas cosillas todo locas. Vamos a ir apagando cosas. Bueno, espérate, porque aquello está todavía en funcionamiento. A ver, ¿cuánto queda? Bueno, queda un montón. Le queda un montón, pero yo creo que con 47 tubos tenemos más que de sobra. Para toda la instalación, así que yo creo que lo suyo sería apagarlo. Y lo iba a pasar por debajo el tubo, pero no lo voy a hacer. Porque si se revienta algún tubo debajo, va a ser un follón luego encontrarlo. Pues es que no sé qué PC tienes. A ver, este pack es bastante exigente. Te digo, mira, te digo lo que está consumiendo ahora mismo. Ahora mismo me está consumiendo el 40 y pico, 45, 46, 47, más o menos el 50% de la memoria que le tengo asignada, que son unos 5 gigas. O sea, bueno, 5 gigas es lo que consume, más o menos, ¿ves? 5 y algo de 10 que le tengo asignados. Y bueno, mi PC lo soporta bien. Pero. De vez en cuando algún tironcillo leve, pero no es. Pero claro, yo tengo un PC bastante potente. Uff, muy justito, 4 GB de RAM, un i3 y una 1050. A ver, moverlo lo movería, pero yo creo que tendrías algún problema de rendimiento, Pero bueno, también le puedes desactivar cosas. Yo es que tengo todo a tope, me parece, de gráficos. Detallados al máximo, nivel de usuario al 100%, iluminación dinámica no, porque eso es un rollo, pero bueno. Bueno, ya ves, lo tengo todo a tope. Es que es el problema de estos packs tan grandes, que. Pues claro, si no tienes un muy buen PC, no acaban de funcionar del todo. Pero bueno, sí, jugar podría jugar, no creo que tuviéramos problema. Yo creo que no es tanto la RAM, A ver, esto, esperar un momento, vamos a apagarlo.
Esto sigue. Ah, bueno, espérate. Lo que, en vez de apagarlo, lo que vamos a hacer va a ser ponerle ya la tubería y cerrarla. Vale. Vamos a hacer lo mismo con aquello para que no pierda toda la presión y siga trabajando. Vamos a cerrársela aquí. Ahí. Ahí. Y lo demás me da igual que lo pierda porque hay que reformarlo todo. Dámela, por favor, gracias. Gracias, gracias. Vale, ahora en cuanto pongamos esta tubería nueva, el problema de la presión ya no va a ser un problema porque esta tubería va a aguantar hasta 20 bars. Ok. Vamos a cerrar esto rápido. Exacto, que no se vaya el aire. Que eso sí que nos interesa guardarlo. Vale. Esto que se ha quedado sin presión. Vale, vale, vale. Es lógico y normal. Vale, entonces ahora sí que vamos a tirar toda la tubería por aquí atrás. A ver, las bars son la medida de presión. Es una medida de presión. De presión de aire. Vale. Ahí está. Vale, ahora mismo no le estamos metiendo presión. Perfecto. Vale, esto está enchufado, esto está enchufado. Vamos a enchufar esto también. Podemos quitar ese pitorrito de ahí. Ok. Vale. A ver ahora cuánto sube. Ahora nos da igual que pase de 5. Lo que sí que ahora, ahora sí que hay que ponerle esto. Porque aunque la tubería aguante más de... Vamos a ponérselo aquí. No, aquí. Vale, ahí. Aunque la tubería aguante más de hasta 20 bars, si le ponemos la espita esta, el avance, no, esto, el safety tube module, a 7,5 va a expulsar el aire. Así no nos revienta nunca. Vale, a esto le falta temperatura. Entonces, lo que hay que ponerle, obviamente, es uno de estos, que además tenemos uno hecho aquí. Y se lo vamos a poner aquí. A ver. No. A ver. Yo se lo pondría aquí. A ver, no, pero el tubo este. ¡Ah! Aquí, lo vamos a poner aquí delante. Ahí, así. Efectivamente, y ahora el tubo este. Ahí está. O sea, se autoalimenta el mismo. Se da calorcito el mismo. Ahí va subiendo. Claro, para que esto genere una presión buena, tiene que tener calor aquí. Calorcito. Vale, esto está enchufado. Ahora, es que no estaba enchufado. Ok, ahora sí. Y este lo mismo. Ahí está. Ahora sí estamos produciendo presión. Creo, vamos. ¿271?
268, creo que sí, vamos. Claro, pero ahora tiene que volver a cargar todo. Nos van a hacer falta más generadores de estos, ¿eh? Pero del calor a mí me raya. ¿Por qué necesita calor? Bueno, va subiendo, pero claro. ¿Qué necesita exactamente? Es que no lo pone, no nos pone cuánto. A ver, el compresor es running de suboptimal eficiencia. Eficiencia al 97%. 96. Cool de machine down to under 50 grados C. O sea, hay que calentarla a 50 grados. O sea, no lo entiendo. O sea, ahora me pasa de calor, ¿no? Ahora está demasiado, demasiado calor. No entiendo muy bien, entonces. Cool es... enfría, ¿no? La máquina... para abajo de los 50 grados. Otro problemilla más tenemos aquí. Es que no entiendo exactamente. A ver. No, estaba bien. Está. Hombre, en todo caso también podemos hacer más liquid compressors, ¿eh? Si esto es mucho follón, es que no entiendo. Ahora mismo está generando, no llega a 4 bars, pero claro, no, no llega a 4, no, 3, ¿no? A ver, 1, 2, 3, sí, 4. 4 ya está ahí al 5. Pero ¿por qué sigue subiendo la temperatura? Porque tiene esto aquí al lado, ¿no? Caliente, claro. A ver. Ahora debería bajar. ¿Y cómo hacer para que esté a 50 grados? ¿Habrá algún tipo de controlador de temperatura? Ah, sí que había por aquí. Heatsink. A ver esto. Dispersa calor en el aire. When they write to... A ver. Ajá. Es un upgrade, a lo mejor hay que hacerle algo de eso. Es que no entiendo. Ahora ya está bajando la temperatura. Lo que pasa es que baja muy lento. Pero nada, me dice lo mismo. Que baje la temperatura de la máquina por debajo de los 50 grados. Igual hay que enfriarla. Espérate. Si lo ponemos así. Así la enfriamos. Lo he invertido, ahora lo he puesto por la parte que da frío. A ver qué pasa. Igual es que... Es verdad, igual... A ver, este de Heat... requiere producto de Heat. Ajá. Igual hay que evitar que suba de 50. Claro.
sea, es que a lo mejor nos está llevando a engaño y a lo mejor en vez de lo que calor, lo que necesita es que lo enfriemos. En todo caso, bueno, ahora lo estoy enfriando. No sé si... Por aquí se supone que está echando 349 grados. Y esto lo podríamos combinar, claro, es que esto ahora lo podríamos combinar con aquello y nos estaría generando calor aquí. Amigo. O sea, que igual nos interesa poner este amigo allí. Vale, ahora a ver cuando baje de 50 qué pasa. Vale, ahora está, dice, ok, que no hay problemas. Vale, o sea, lo que hay que bajar es la temperatura. Vale. Para que no suba de 50. Si sube de 50, no genera... Ajá. Aún así me parece poca presión lo que está generando el sistemilla este que tenemos ahora mismo. 277 solamente. ¿Aquello está en marcha? No, por supuesto que no, porque no le llega la suficiente presión. Necesito 3 y algo de presión. No creo que esto influya, pero por si acaso, vamos a... No creo que influya, porque estas maquinillas no consumen mucho, pero... No, 278. Vale, sí, esto hay que mantener la temperatura baja. Máximo de RF USH, 40 RF TIC. Máximo de Timbre Rate, 80 RF TIC. O sea, usa 40. ¿Se podrá ampliar? Pues sí, supongo que habrá upgrades. Vamos a ver si hay upgrades. Porque, claro, si hay upgrades. ¿Qué hora es, por cierto? Bueno, aún nos queda un poquito, ¿verdad? Sí. A ver, upgrades. Coordinate, security, magnet. Volumen. Dispenser, item life, entity tracker, block tracker, speed. Flux compressor. Tiene que ser este. Ajá, azúcar, cubo de lubricant. ¿En serio? Vale, nos daban speed upgrade con una misión, ¿verdad? Con esta, con la de los elevators. Nos daban 10 de speed upgrade. Necesitamos un elevator frame. A ver si lo podemos fabricar. Sí. Sí. Vale. 4 white, 4 brown, 2 gray. Uf, un montón. No nos va a llegar para todo, ¿verdad? No. No, 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 no. Casi más fácil que haga el directamente el esto. Lo que pasa es que nos dan uno solo, claro. ¿Y el lubricante dónde sale? De... Uf, del diésel metiéndolo con Reston. Oh, qué pereza. Casi no, me cuesta menos hacer la misión. Lo que pasa es que tengo que enchufar esto. A ver cómo lo haríamos esto. A ver cómo lo haríamos. ¿Cómo lo haríamos? Puedo poner el generador aquí. Ajá, puedo poner el generador aquí. Sí.
A ver, estamos generando 277. Menos 10. Esto se supone que va bien. Current pressure 2,8 bars. Current air. Max production 16 ml tick. Supongo que subiéndole la. A ver, max production. Volumen de. A ver. Dispenser. Que igual es otro, claro. Range, coordinate, item search. No, yo creo que aquí. El speed. Que vale para el flux compressor. Y el volumen. Vale para el flux compressor. O sea, será volumen de. De max production a lo mejor. Vamos a hacer ese, a ver. Vamos a hacer ese. Que ese sí lo puedo hacer. Ah, teníamos aquí la compressed iron ya. La he vuelto a hacer. Bueno, no pasa nada. Vamos a coger un par de redstone. Ajá, era este, ¿no? Cuatro de lápiz. Que supongo que tendremos por aquí, ¿no? No, allí, tenemos allí. Ok. Y esto. Hombre, si se puede poner al. A este, pues supongo que será más capacidad de aire. Vamos a ver. 16, tal, tal. Si lo ponemos, ¿qué pasa? ¡Oh! Más capacidad de aire. Vale. Por lo tanto, nos sube la presión. Perfecto. Perfecto. 2,7. Sigue subiendo. Ajá. Vale. Sí, ha subido un poquito. Quizás habría que ponerle más. Y el de velocidad, supongo que será max production. O sea, la producción máxima subirá. Vale. Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Ya que ahora mismo no vamos a necesitar cables. Y aquí. Uy. Aquí habrá hecho 8 más, vale. Tenemos cables de sobra. Vamos a enchufar esto. Pero. Yo creo que esto deberíamos aprovecharlo. Esto sí, esto se tiene que aprovechar. Esto se tiene que aprovechar, sí o sí. Así que vamos a cerrar aquí. Vamos a quitar este. Vamos a ponerlo allí. Ops. Cable, 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 cable. Aquí. Ay. Vamos a cerrarlo bien. Esto, lo del calorcillo este, hay que aprovecharlo. Vamos a poner un tubo. No, primero esto. Vale, porque por ahí está el calor, por ahí está el frío. Perfecto, vale. Ok. Y ahora esto. Hacemos así. Y así. Bueno, realmente. Mejor por aquí, ¿no? Ahí, mejor así. Sí, señor. Vale, ok. Vale, el problema ahora es que hay que volver a conectarlo. Que no es ningún problema realmente. Cable, 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 cable. Ok.
Le ponemos la mejora. Ok, vale, ahora ahora estamos aprovechando la salida de calor para que caliente aquí este amigo, y la salida de frío para que enfríe el flux compresor. Sí, aprovechamos, ¿vale? Y yo qué sé, tampoco es el sitio donde lo quería poner, pero bueno, está en el circuito. Yep, aquí he roto algo de la decoración. Y este, pues bueno, lo dejamos aquí. De momento ahí está produciendo. Vale, así me gusta más, así me gusta más, porque este no se va a calentar. Va a sacar nuestra producción ahí buena. Y este va a estar calentito. Y nos va a sacar todo el... Este me parece que da un poco igual que esté caliente. De todas formas, ya miraremos de conectarlo ahora. Pero sí, voy a tener que poner más de esto. O sea, necesito más resto. Que por eso me he traído esto. Vamos a picar un poquito de resto. Ok. Vale, más redstone por aquí. La sobrante la dejamos por allá. Esto de momento también aquí. Exactamente, hay que aprovecharlo al máximo. Obviamente esto... Entendéis cómo funciona, ¿no? Por una parte saca calor, por la otra parte saca frío. Como esta necesita frío, pues aprovechamos la parte de frío. Y como esta necesita calor, aprovechamos la parte de calor. Y así, con uno solo, con un solo vortex tube, hacemos las dos funciones. Esto, podríamos hacer lo mismo con otro más de estos. Es que lo estoy viendo. O sea, otro más de estos, aquí... Vale, esto lo montamos de otra manera. De manera que nos esté calentando y a la vez enfriando. O sea, calentando esto y a la vez enfriando el otro flux compresor que vamos a poner. Y entonces sí que tendremos una presión ya genial. Entonces ya tendremos una presión genial. Claro, el montaje este está un poco mal. Esto se podría quitar ya, en todo caso. Pues espero que hay que hacerlo otra vez y... es que hay que hacerlo otra vez. También para tener más presión podría desconectar esto. Ahora que caigo. Ciérrate, por favor. No. Y así, mientras este que vaya acabando... Supongo que ahora subirá, ¿no? 2,5. Es que nos falta, ¿eh? Estamos ahí con la presión que nos falta. Estamos ahí. Es que, claro, en cuanto enchufo algo, se nos va la presión. Vamos a apagarlo. Vamos a acumular un poquito más de presión. Claro, es que ahora hay que volver a fabricar todo. Bueno, una cosa ya la tenemos por aquí. ¿Y qué nos faltaría más? Bueno, ahora ya la podemos hacer. El problema era dos printed circuit board. Ojo con esto, que esto... mucho plástico. Nos hace falta mucho plástico. Por eso he puesto a generar otra vez esto. Vale, no, obsidiana pulverizada. Que para eso hice tanta. Voy a llevármela para allí toda ya. Bueno, toda la que me quepa. Toda la que me quepa. Esto por aquí. Esto por allá. Algo más de redstone por aquí. Ahí. Y ahora esperar. Hay que esperar a que se haga más plástico. Y esto... Es que no sé, no entiendo por qué... Voy a probar a poner otra vez la lava, pero no entiendo por qué
Se nos va. Uy, nos estamos quedando sin energía, señores. ¡Oh! Tironazo. Nos estamos quedando sin energía. Vale, voy a apagar esto, ¿eh? Voy a apagar esto, que deje de consumir. Debería parar. Vale, ya. Ah, pero sigue recibiendo energía, ¿por qué? Ah, porque habrá residual en el cable, pero no, no debería seguir. Debería parar. ¡Párate, muchacho! Sí, ya se va, ya se va gastando. Ya estaba. ¿Pero de dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Ahora todo lo que ha dado este. Todas las guarrerías que ha dado. Vamos a. Bueno, mientras tenga energía, pues que siga. Pero debería. Sí, está bajando, ya está bajando. Vamos a apagar. Sí, porque es que si no, la energía. Esto consume bastante. Bueno, estas máquinas en concreto no. Pero como hay muchas encadenadas. Vale, estamos creando plástico. Claro, esto ahora se ha enfriado. La voy a poner la lava otra vez. Pero me fastidia esto, de la lava. No entiendo por qué. No tengo por aquí. Mira, aquí mismo. Dame, por favor, gracias. No entiendo por qué ha estado funcionando perfecta. Ah, vale. Es por eso. Era por eso. Que se había quedado ahí una piedrecica. Claro, claro, por eso me la. Vale, esto ahora estará a topísimo. Vale, 600 y pico grados. Vale, ahí, bueno, no pasa nada. Claro, y también tener en cuenta que esto está consumiendo 80 redstone flux stick. Que no es mucho, pero para lo que tenemos nosotros, pues para la generación que tenemos, vale. Obviamente, el problema que tenemos ahora es la generación de energía. Hay que montar algo más. Hay que montar algo más. Algo más cañero. ¿Cómo? Pues no lo sé. Estuve probando con esto, pero esto genera muy poquito. Esto genera 8 por tick o algo así. O sea, habría que poner una barbaridad para. A ver cómo vamos de zanahorias. Bueno. Y más cabra aquí, ¿verdad? Sí. A ver, la tablet. Oro. Pero no hay zanahorias, ¿no? No. Nos esperaremos a que haya zanahorias. What? Aquí y aquí. Vale. Bueno, pues lo dicho, hay que esperar a que. Nos hace falta muchísimo plástico, así que. Vale. Ha sido por el bloque este de aquí abajo, seguro. Porque ahora, ¿veis? Ahora ya funciona bien. Igualmente, lo de la lava lo acabaré quitando y funcionará todo con Vortex Tubes. Y ya está. A ver, esto cómo va. Perfecto. Bueno, aquí tenemos para sacar bastante plástico. La cosa es que entonces yo lo que haría sería de momento quitar esto. Para que no consuma presión. Porque es que si no la presión se nos va. Se nos va mucho. Y me interesa que se conecte esto para que acabe ya. Pero no sé si vamos a llegar a los 3 y algo que necesitamos.
Sí, los generadores de biodiesel. El problema del generador de biodiesel es que no para. Es muy cabrito y no para. Entonces, si no se le puede poner un sistema que controle la cantidad que tenemos. Y con el Enderio es muy fácil, pero con este, pues como que no. Tenía aquí 40 millones acumulados y se los ha comido, pero lo que no sé es por qué hay aquí. A ver. No le está entrando porque... Es que no entiendo. O sea, está fijo. Pero esto también. O sea, no baja ninguno de los dos. O sea, supone que estamos produciendo lo mismo que gastamos. Sería mucha casualidad, ¿no? Esto se ha parado ya. Sigue llenándose. Es que... ¿Por qué sigue llenándose? Si está apagado. O sea, dice que está habilitado. ¿Por qué? Si no tiene señal de resto, tío. A ver, voy a poner una palanca porque es que ya me está rayando. Debería pararse, o sea, debería estar parado, de hecho, desde hace rato. No fastidies que no tengo palancas. Joder, ¿en serio? Es de uno de Reston. Pa 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 para para pam. ¿Qué hora es? Bueno, se nos hizo muy tarde, señores. Lo vamos a dejar por aquí, que sí, que es muy tarde ya. Sí, una palanca, pero bueno, vamos a hacer la palanca así de últimas porque es que ya me estaba a mí tocando las narices eso. Pero vamos, debería pararse sin necesidad de la palanca. Fuera tú. Dame la palanca. Vale. Bueno, me da igual. Bueno, sí, lo puedo recoger. Vale. Que luego voy buscando cobblestone y no... En teoría debería... pararse sin necesidad de palanca. Bueno, espérate, la voy a poner aquí al lado. Es que no quiere. Ahora sí. Control de estado deshabilitado. Señal requerida ignorada. ¿What? No entiendo. No. O sea, a ver. Señal alta. Habilitado. No se desactiva. O sea, ahí lo veis. No se desactiva. Da igual como lo pongas, que no se desactiva. Se entra en bucle y no se desactiva. Uf, y aquí tiene piedra para 3 años. No entiendo por qué. Control de estado habilitado. O sea, sigue consumiendo como un loco. Míralo. En cuanto tiene energía, la coge. Ah, ya entiendo lo que pasa. Vale, el flujo... Joder. El flujo que pasa por aquí es más débil. O sea, le da tiempo a llenarse este. Pero, claro. Debería poner un conector de aquí de estos. Bueno, se puede poner por aquí. Ahora sí, mira. ¡Fiu! Se lo come entero. Madre mía.
Se lo está comiendo entero, pero entero, los 4 millones ahí. Claro, ahora estarán llenas todas las máquinas. Efectivamente. Ahora estarán llenas todas las máquinas, pero esa yo quería que estuviera apagada, pero bueno. 21 grados. Ah, claro, pero si no enchufo esto no lo enfría. Ah, wey. Claro, claro. Esto tiene que estar enchufado. Pues si no, no lo enfría. ¿Qué pasaba ahí? Se vuelve loco esto. Menudo hambre tenía, claro. Se lo ha comido todo de golpe. Claro, claro, claro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora funciona como debería. Y esto, esto se puede quitar. Este no, porque este alimenta todavía este horno y algunas cosas por ahí. Pero este que comunicaba aquí, sí, porque ahora ya se comunica por su sitio. Correcto. No, pues ahora está acumulando, ¿eh? O sea... Bueno, no, está gastando, está gastando. Hay que generar energía. Ya me lo miraré, porque hay que generar energía de una manera más épica. Así que... hay que poner más energía. Bueno, lo dejamos por aquí, chicos, que ya es tarde. Que yo también tengo hambre ya. Es la hora de comer. Pues bueno, seguiremos con esto. A mí me está gustando mucho este mod. Lo que pasa es que, claro, hay que cogerle. Mira, ya está en 374, perfecto. Ya va subiendo. Vale, 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 ya va subiendo. Ya podríamos enchufar esto, pero bueno, ya iré practicando. De todas formas, necesito más generación de energía. Así que yo creo que el reto ahora va a ser conseguir una mejor generación de energía. Si sabéis, bueno, me estaba diciendo Abel con los generadores de biodiesel. Pero el problema de los generadores de biodiesel es lo que te he dicho, que consumen todo el rato. O sea, hay que... si no los paras, se te comen todo el diésel, ¿vale? Aunque no los estés usando, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces cuando se llena todo, empieza a desperdiciar. Si se llega a llenar todo, que sí se llegaría, porque ahora no consumo tanto como... No lo sé, la verdad. También hay que tener en cuenta que el generador de biodiesel, para hacer biodiesel, vamos a mirar esto antes de irnos ya. Para hacer biodiesel, a ver si tenemos alguna manera buena de hacerlo. Tenemos la refinería con plant oil y etanol. Y ya está. ¿Vale? Solo lo podemos hacer en la refinería. El plant oil lo podemos sacar de semillas, remolacha, semillas de calabaza, etcétera. Bueno, se podría intentar poniendo un farmer de estos, pero claro. Y luego el etanol es lo mismo, un fermenter con caña de azúcar, sandía, manzana o patata. No sé. Bueno, ya lo iremos viendo, chicos. Venga, encantado de haber estado otro día más con vosotros. Nos vemos ya el lunes. El lunes haremos directo si se puede. Yo creo que sí. Y a ver cómo funciona esto del Pneumatic Craft. Que de momento pues no me desagrada del todo. No me desagrada del todo. Está bastante bien. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo directo. Y hasta la próxima.